60. La reforma fiscal 2014 generó más daños en la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea la economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la gran concentración de poder de mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo escalón de las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval. Les saludo con mucho gusto transmitiendo desde Solo Negocios para Solo Negocios Radio, Radio Rama, Radio Mexicana 1300 de amplitud modulada en las múltiples redes sociales como Facebook Live, en nuestras noticias en Radio Mexicana 1300 AM, al igual que Solo Negocios y MEF en Ciudad Juárez. Más tarde lo cargamos en las diferentes redes extras, Instagram, IGTV, YouTube, entre otras. Bueno, pues esto es Solo Negocios. Y bueno, pues el día de hoy empezamos con mucha información. Tenemos varios indicadores económicos que comentar. Y bueno, pues mucha información que trabajar, ¿no? El lunes pasado, lunes 24 de agosto, el INEGI publicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor para la primera quincena de agosto 2020, en donde nos arroja un resultado de una inflación mensual en el cruce quincenal, de 0.24%, y en el caso de su dato anualizado, 3.99%, ya comparado con 12 meses atrás, el resultado que se diera en aquella quincena de agosto 2019. Un año atrás, el resultado había sido 0.08% negativo, o sea que sí fue más alta la de este mes de agosto, y primer quincena, y en su caso 3.29% anual, también con una cierta tendencia alcista, ¿no? En materia de precios subyacente, la parte no volatilizada tiene un alza de 0.18% quincenal, 3.93% anual, también presionada al alza. Y la parte no subyacente o la volátil sube 0.43% quincenal y 4.18% anual, también un poco más acelerada, pero la que ocupa en el análisis, la que en un momento dado debe de ser considerada para profundizar, porque es la sensible a la política monetaria del Banco de México, es la subyacente, que si bien no se ve una aceleración extrema, ciertamente hay un cierto grado de aceleración. Estoy aquí teniendo un poco de problema para que transmita en redes, entonces pusimos pantalla negra, al rato cargamos video en las redes sociales. Bueno, en el caso de la parte de desglose, en la subyacente tiene mercancías por 0.26% al alza, servicios 0.09% al alza. En la no subyacente, su desglose se divide en agropecuarios o productos primarios, 0.75% al alza. Ah, ya estamos en Facebook Live con pantalla de Radio Mexicana. Al alza, 0.75% de los productos primarios. Y las tarifas autorizadas por gobierno, 0.19% quincenal al alza. No es un mes propiamente inflacionado para tarifas gubernamentales, aunque pudiera contemplar algunos rubros relevantes. Y bueno, lo cierto es que pues las tablas del indicador muestran estas variaciones. Por ejemplo, la inflación general nada más para esta misma quincena fue 0.34% en agosto del 18, 0.08% negativo en agosto 2019 y ahora 0.24%. O sea, no es un mes propiamente deflacionario, y sobre todo si lo vamos hacia el histórico de 10 años, pero ciertamente es de los picos más altos. Voy a compartirle pantalla para mostrar a redes sociales el indicador o las tablas pues, que arroja el propio INEGI. Y bueno, pues aquí lo que se ve en estas tablas, bueno, pues es en el histórico de 10 años, como ciertamente hacia años anteriores, la inflación tendía a ser más baja, reserva del 18, quizá del 17 y 16,
17 y 18 se explican por gasolinazo y Telecán simultáneamente las presiones que se dieron aquel entonces con tipo de cambio alzado, entre otros, ¿no? 16 me parece extraño para la fecha. Ciertamente en agosto del 16 estaba en campaña Donald Trump y algunos tuitazos o menciones en su campaña política pudieran haber provocado algunas suspicacias, pero al final del día lo cierto es que encontrábamos un escenario pues extraño, ¿no? Quizá comparado con los demás años. Vean ustedes a la izquierda, 2011, 12, 14, 15, son años menos inflacionados. Este en particular no es de los más altos, pero empezó a moverse hacia arriba un poco la tendencia. Más adelante vemos la tabla comparativa de mercancías, agropecuarios y diversos. Esto no voy a profundizar, ¿no? Pero hay que ver, por ejemplo, en este caso sí, la inflación subyacente, también comparado con los múltiples años, pues es como de media tabla, digamos, esta subyacente. Esta no subyacente, la volátil. Y luego vemos en la subyacente, pues más o menos estable, ¿no? En realidad, el verde más oscuro es más o menos estable. Y eso me haría pensar que, pues no es por el lado de la subyacente el problema de este año, sino la de la no subyacente, que sube más. Y vamos a ver tendencias gráficas. De nuevo, el verde oscuro, aquí es el índice general. El verde claro es la inflación subyacente y el punteado es la no subyacente. Entonces, de nuevo, la no subyacente es la que puntea y puntea más, creo yo, por una tendencia que porque en este mes haya pasado algo extraordinario. Ahora sí podemos ver tablas de productos específicos y, por ejemplo, vemos que la piña, el limón, el tomate verde, el jitomate se inflacionaron fuerte, ¿no? O sea, ciertos productos agropecuarios que en su caso pues pudieran tener alguna incidencia relevante que pues aquí se demarca en la misma tabla, en la segunda columna. Los productos menos inflacionados, la gasolina bajó, pero poco. Naranja baja fuerte, pollo baja más o menos, universidad baja poquito, a plátanos, aguacate, ¿no? O sea, algunos productos no subyacentes, volátiles, agropecuarios, tienen inflación muy fuerte y algunos otros tienen inflación que cede, que son los que más marcan pauta para todos los rubros. Lo cual hablaría de la subyacente, un escenario de estabilidad en una cierta medida, que no es propiamente algo malo, ¿no? Al final del día, es un escenario en donde pudiera implicar que la política monetaria pudiera tener buenos efectos. Ciudades más inflacionadas, Puebla, Puebla, Tepatitlán, Jalisco, Jacona, Michoacán, Guatabampo, Sonora, Cortázar, Guanajuato. Las menos inflacionadas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Iguala, Guerrero, Cuernavaca, Morelos, Monclova, Coahuila y Tampico, Tamaulipas. En materia de estados, Puebla, Michoacán, Tlaxcala, Jalisco, Querétaro, los más inflacionados, Morelos, Tamaulipas, Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí, los menos inflacionados en esta quincena específicamente. Y bueno, también por subsectores económicos, ¿qué subsectores tuvieron mayor incidencia? En particular, podría pensarse alimentos y bebidas no alcohólicas, reaperturas de restaurantes, los mismos incidencias de los agropecuarios que provienen para este aspecto. Tienen incidencia vivienda, agua, electricidad, gas, otros combustibles, muebles, artículos para el hogar y conservación, salud, recreación y cultura, también hay reactivación, pues los precios se cobran, no cobran nada porque no existían los servicios, pues de repente se cobran, ¿no? Y en fin, los menos inflacionados, transporte bajó, bebidas alcohólicas, esas ya las estábamos consumiendo semanas antes, así que sin problema, en realidad. Y educación es curioso porque ahorita voy a abocar el programa más o menos a la mitad del tema de educación. Y hay temas muy sensibles que comentar al respecto, pero realmente no habría espacio para que hubiera alzas en los costos de la educación privada. Entonces, pues no tendría sentido moverle por ahí, ¿no? Y bueno, pues ese es el indicador inflacionario. Una inflación que yo creo que debe de preocupar, una ligera tarjeta tenue amarilla,
que no significa un conflicto, pero que Banco de México tendrá que atender con cuidado para los efectos de evitar que la política monetaria pueda tener repercusiones profundas al caso concreto, ¿no? De nuevo, no es un hito histórico, no es una cosa exuberantemente rara. Los productos agropecuarios, ahí sí, profundizando a los análisis económicos, tienen un cierto alcance de prácticas monopólicas en muchos de los procesos de cosecha. Y uno pensará, ¿cómo un campesino monopoliza? Bueno, pues si uno piensa en el campesino pobre, pues no. Pero si uno piensa en las megaempresas tipo Herdes, Del Valle, entre otras, pues ellas son las que monopolizan y, por supuesto, provocan que haya una tendencia de mayor manipulación o menor impacto de la política monetaria en sus precios. O, al menos, en la tendencia de lo que ocurre también por efectos naturales como temporales, sequías, entre otras cosas, que provocan o sobreoferta o, de repente, escasez de producto. En ese tenor, pues, el escenario debe de ser cuidadoso para las autoridades en función de concebir, las autoridades monetarias, de concebir que su baja de tasas se ayude, por un lado, al crecimiento económico, incentivar la inversión, el crédito, entre otras cosas, pero no vaya a traernos un conflicto mañana en razón o función de un contexto inflacionario. Decían ayer amistades de un periódico local que me entrevistan, oye, ¿estamos en estanflación? Digo, no, ¿qué es la estanflación? Cuando hay inflación, fuerte sobre todo, y hay decrecimiento o recesión como lo que estamos viviendo. Bueno, pues esto no pudiera llamarse en este momento estanflación, es un dato que se da, es un dato que tiene una ligera tendencia alcista, como podemos ver en el gráfico que está en pantalla en este momento. O sea, la tendencia, si vemos hacia la derecha, sí es ligeramente alcista, pero no es preocupantemente alcista. Esta, de acá atrás, del 2015 al 2017, y sobre todo del 16 al 17, son preocupantemente alcistas. Entonces, esta no hay problema, pero ojo, tarjeta amarilla, tenue amarillo, pensemos en esos términos. Tengo que ir a corte en la radio, voy a seguir en redes sociales, ya estamos transmitiendo con video, logré armarlo. Arturo, gracias, de cualquier forma, deja igual la otra pantalla. Y bueno, volvemos en segundos en 1300 amplitud modulada, no se vaya, sigan Solo Negocios. Bien, pues continuamos aquí en Solo Negocios Radio por medio de redes sociales y, como le digo, el tema es de nada más atención, o sea, no de cuidado, no delicado, simplemente de ponerle atención para evitar sustos innecesarios. Y entonces en esa tesitura, digo, aunado a que creo que la gente que está en Banco de México es suficientemente capaz y conocedora y madura, pues podemos tener confianza que no deberá tener problemas. Pero seguramente la siguiente reunión no necesariamente vaya a haber un alza de tasas, sino traten de esperar unas semanas a ver si la inflación cede realmente, ya ha entrado el semestre académico, que no haya realmente movimientos de gastos relevantes y sobre todo alzados, y en su caso con ello puedan tomar esa decisión de volver a bajar la tasa al menos en 25 puntos base más que se pudiera tener pronosticado por mercado. En algunas partes se consideran que el pronóstico pueda llevarse a 50 puntos base, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, ¿qué implicaría mantener la tendencia bajista? Uno, conseguir créditos más bajos. O sea, al bajar la tasa, claro, con límites, porque no es en proporción lo que baja la TIIE 28 de las tarjetas de crédito o de los créditos variables, o incluso la construcción de créditos fijos, pero ciertamente, pues sí tenemos un contexto de una tendencia bajista, ¿no? Conforme bajen las tasas del Banco de México. Y eso nos conviene, porque si vamos a entrarle a un crédito para invertir, cosa que es compleja la decisión en épocas de pandemia, pero compleja no porque estemos ante un escenario de decir, no, pues es que es pandemia o es recesión, no es momento de invertir, al contrario. O sea, sin pandemia, en recesión es el momento de invertir, porque es el momento en que todo baja de precio, en que las tasas están bajas, y si yo ancro un buen crédito a tasa fija, a 3 años, 5 años, a 10%, por ejemplo, pues es una superganga, ¿no? Para un país como México, por supuesto. Entonces, en esa tesitura, digo, obviamente pensando en las empresas en general, digo, si nos vamos a empresas gigantes, pues olvídenlo, esas tienen su propio esquema de créditos, mucho más conveniente, incluso en bolsa, ¿no? Pero bueno, la tendencia es esa como para considerar.
Y entonces, ahí ya estamos por regresar a Solo Negocios Radio en 1300 de AM. Me están por escribir. Y entonces, bueno, pues el tema ahí lo tenemos. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio y comentaba aquí en redes sociales en el corte, pues sobre el tema de nada más el cuidado que debe tener el Banco de México para efectos de evitar una cataclisma, pensemos. Bueno, vámonos. Hoy publica INEGI el IGAE para junio. IGAE es el Indicador Global de Actividad Económica, que es una especie de micro PIB o una especie de PIB acotado para mes a mes y con un retraso de 2 meses de publicación. Y bueno, pues nos arroja una recuperación, ¿no?, de 8.9%. Si alguien dijera, oye, un IGAE de 8.9, ¿qué significa? No, pues un crecimiento bien robusto. Pues sí, pero después de una mega caída y en gráfica de redes sociales que pueden ver en el video, pues vean, la tendencia de caída o de estancamiento y luego caída que ocurre en 2019, ¿no? Desde enero de 2019, aquí donde está la manita, hacia febrero de 2019. Y luego una caída en marzo, cuando empieza el proceso de pandemia y cuarentenas, y luego ¡pum!, la caída abrupta de marzo y luego abril, ¿no? Entonces, estas recuperaciones con respecto a mayo, ¿no? Está bien. Abril es la caída abrupta, mayo es la caída todavía más profunda y recuperamos en junio. Entonces, obviamente hay una condición ahí de recuperación respecto al mes. Ahora, ¿qué pasa en subsectores? Actividades secundarias, 17.9% de crecimiento. Las fábricas reabrieron, manufactura, bla, 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 ¿no? Terciarias, comercio y servicios, 6.2% de crecimiento. También pues, varios comercios volvieron a la actividad. Y las primarias bajaron 4.5%. Pues también en función de que habían mantenido el crecimiento, incluso en mayo y en abril, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un cierto rebote, podemos pensar técnicamente. Ahora, en el anualizado, que es una perspectiva más sólida para enjuiciar al mes, pues el IGAE fue de 14.5% negativo. Incluso por ahí había una nota periodística que remití en Facebook hace unas horas que hablaba de que la expectativa pudiera ser de hasta 15%. Y yo en la mañana con Ricardo Chávez Carvajal comentaba, bueno, el resultado del PIB, que ahorita también voy a comentar, pudiera ser el más catastrófico desde 1932, porque aunque no teníamos la misma metodología para medirlo, se estima que se cayó 14.5%, más o menos 14.3% en 1932. ¿Por qué en ese año? Porque recordemos la gran recesión de 1929 en los Estados Unidos y la no globalización que vivíamos en ese entonces, pero el efecto indirecto nos golpeó en 1932, ¿no? Entonces, pues ese es el registro, 14%. Ese año se espera que crezcamos menos 10%. La semana pasada traté un poquito las perspectivas IMEF y traemos menos 10%. Entonces, quizá no necesariamente vaya a ser lo más catastrófico del año de la historia moderna y documentada de México, pero ciertamente es un contexto bastante delicado lo que estamos viviendo. En primarias anualizadas, 1.5% a la baja. Es obvio, porque aunque vayan creciendo y fuera luego que decíamos en la cuarentena comer, ciertamente cayeron las exportaciones y cayó el consumo en general. O sea, la gente está en su casa con algún tipo de ingreso mínimo al menos, en muchos casos, no todos. Y pues obviamente comías, pero quizá racionabas el gasto para que te alcanzara, porque no sabíamos cuánto iba a durar la cuarentena, ¿no? En actividades secundarias, 17.5% negativo, una caída sólida, sólida, fuerte, enorme. Y en terciarias, 13.6%, también bastante delicado el rubro. Y bueno, pues entonces IGAE, micropib, junio, bastante duro el golpe. Y pues a analizar cómo venga la reactivación, ¿no? Producto Interno Bruto, cifras revisadas para segundo trimestre. Recordemos que esto lo anunciamos en cifras estimadas el mes pasado, ¿no? Hace un mes más o menos. Y entonces siempre se emite un primer resultado al mes que termina el trimestre y luego al otro mes cifras revisadas, cualquier dato ahí que tuviera que analizarse. Y pues ahí está el golpe, ¿no? No es la mitad del primer trimestre, pero pues sí, estamos viendo aquí en gráfico es mucho más que, o sea, le pega casi a la mitad del trancazo, ¿no?, de la caída. 17.1% de caída trimestre 2 respecto trimestre 1, ¿sí?
no lo analicemos, no juzguemos adecuadamente. Peras con peras, manzanas con manzanas. 17.1% la caída, pero es un golpe sólido, demasiado duro, ¿no? Por sectores, las secundarias 23.4, o sea, el golpe de las secundarias nada más con abril y mayo, y mire, no todas las fábricas cerraron. No todas las fábricas cerraron al 100% y mucho menos parcialmente, muchas dejaron operación. Pero la caída es abrupta, ¿no? Entonces, 23.4%, minería incluye aquí, transformación, etcétera. Terciarias cayó 15.1%. No todos los comercios ni las entidades de servicios cerraron. Servicios, nosotros seguimos abiertos, ¿no? Siempre. Pero el golpe es durísimo. Actividades primarias, menos 2% en el segundo trimestre. O sea, de cualquier forma, con todo y que se siguiera comiendo e incluso exportando la comida, las exportaciones cayeron abruptamente también. Entonces, nuestra tabla comparativa es esta. En la variación trimestral tenemos 17.1 a la baja en el PIB trimestre a trimestre y 18.7% anual. O sea, si comparamos el segundo trimestre de 2020 contra el segundo trimestre de 2019, 12 meses completos que han pasado. Esto no quiere decir que el PIB va a cerrar en 18.7% en 2020. Pero si ahorita estuviéramos analizando el cierre del año y este fuera el cierre del año, eso significaría que el PIB cayó 18.7%. Bueno, no es así, porque este mes de julio, de junio hay una cierta recuperación que está incluido aquí. Y luego julio hay otra recuperación y vendrá en agosto seguramente una recuperación. Y entonces eso disminuirá el impacto anual del PIB, aun cuando el segundo trimestre sostenidamente podamos garantizar que es uno de los peores segundos trimestres de la historia de México. 17.1% de caída trimestral revisada, ¿no? Pero en la tendencia anual, pues las cosas siguen mal. Ahora, semestre a semestre, contemplando qué pasó con la variación del primer semestre de 2019 con respecto al primer semestre de 2020, caemos 10.4%, ¿no? Y esa caída pues arroja el resultado de este Producto Interno Bruto, que pues gráficamente lo podemos ver, de nuevo, cae de manera bastante dura al primer trimestre, ¿no? Ahora vámonos a precios corrientes, que nos habla también de cómo fue constituido este Producto Interno Bruto, montos nominales, montos reales, etcétera, etcétera. Y ahí explico. Primero, el PIB nominal se situó en 19.9 millones de pesos. 19.9 millones de pesos. O sea, billones de pesos. 19 billones de pesos. Casi 20. En este segundo trimestre, representando una disminución de 18% respecto a lo que mismo había pasado hacia 2019, o sea, semestral. El resultado se da en variaciones de 18.7% PIB real a la baja y 0.8 del índice de precios implícitos de producto. Actividades primarias, por ejemplo, vean ustedes las ocurridas el segundo trimestre. 604 mil millones de pesos en la agricultura. Cría y explotación de animales, 260 mil millones de pesos. Pesca, caza y captura, 19.500 millones de pesos. Aprovechamiento forestal, 19.157 millones de pesos. Y servicios relacionados alrededor de las agropecuarias y forestales, 1.468 millones de pesos. Secundarias. Y en las primarias es 4.8% del PIB nominal. O sea, la participación del sector primario en el PIB de 19.9 billones de pesos es de 4.8 la agricultura. O sea, estamos en una agricultura pequeña, ¿no? En la parte sectorial. En la parte de secundarias, de actividades secundarias, minería, generación, transmisión, distribución de energía eléctrica, suministro de gas, agua, construcción, industria manufacturera, bueno, pues es 5.3 billones de pesos con una participación de 28.9% del PIB. O sea, de los 19.9, 5.3 quiere decir 28.9%. O sea, la participación de las actividades secundarias en la construcción de nuestro Producto Interno Bruto. ¿Ok? Y luego,
encontramos, no me da las sumas, estoy viendo, pero bueno, industria manufacturera, 3.1 billones de pesos, o sea, las fábricas, y si cae 23%, pues obviamente pensemos que estaba como en 4, ¿no? Construcción, 1.1 billones de pesos, minería, 608 mil millones de pesos, y generación, transmisión de energía eléctrica, suministro de agua y gas, 452 mil millones de pesos. Al interior, sobresalieron manufactura, equipo de transporte con 40%, o sea, la actividad de transporte, aun cuando abril y mayo fue cuarentena, junio potencia su producción, porque tenemos una industria de transporte fuerte, ¿no? O sea, la automotriz. Y luego ahí están los subsectores en manufactureras, industria alimentaria 28%, transporte 12.1%, de la estructura total de manufactureras, no el crecimiento que fue el de acá 40%. Equipo de computación, comunicación y medición, 11.2%. Nosotros tenemos maquila en estos dos rubros, ¿no? En transporte y en computación, comunicación y medición. Industria química, 7.3%. Metálicas básicas, 6.2%. Bebidas y tabaco, 6.2%. Productos derivados de petróleo y carbón, 4.3%. Maquinaria y equipo, 4%. Accesorios, aparatos eléctricos y equipo y generación eléctrica, 3.9%, etcétera. Actividades terciarias, servicios inmobiliarios y alquiler de bienes muebles constituyen 12.9% con 2.4 billones de pesos. Comercio, 9.6%, 1.7 billones de pesos. Y ese es al mayoreo, minoristas, 1.6 billones de pesos con 8.8% del PIB total. Y el transporte, correos y almacenamiento, 973 mil millones de pesos, 5.2% del PIB total. Así las cosas, se constituyen 29.8% del PIB total con 5.5%. Ya me están mandando a corte, pero vean nada más aquí la construcción, ¿no? PIB total, 19.9 billones de pesos, valor agregado bruto, primarias 4.8%, secundarias 28.9%, terciarias 66.3%. Tengo que ir a corte comercial en la radio. Seguimos en redes sociales, no se vaya, siga en Solo Negocios. Por alguna razón, en Zoom ya no le puedo poner el audio a la estación después de que se lo quito. Dice que le pida permiso, pero como están contactados por teléfono, pues, ¿cómo van a dar su permiso, no? Es absurdo. Pero el punto, bueno, nunca he estado en audioconferencia en una de Zoom, entonces me imagino que quizá haya alguna vocecita que te esté recordando. Si quieres reactivar tu volumen, pícale el gato o algo así. Pero ¿para qué molestar a Arturo, no? Entonces aquí, como él me avisa de los cortes, pues así lo manejamos. Pero entonces veamos estructuras, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos manufactureras 16.9% de toda la construcción. Pensemos en servicios como los de UACJ, Tec de Juárez, corporativos como los de Solo Negocios, financieros, como los de CONAFI. 1.9, 2 minutos para entrar. Radiorama, ¿no? Aquí está. Comercio, los diferentes comercios que tengamos en la ciudad. En fin, una participación que en su caso hay que profundizar el análisis para evaluar la factibilidad del pensemos el contexto pandémico en la estructura de división y desglose del PIB, si algo se alteró, y a partir de ello, bueno, pues plantear escenarios, ¿no? De lo que pueda modificar la estructura. Vamos ya a entrar a radio y voy a hablar de educación, tecnologías de la información, población y un punto crítico. Ahí se lo comento. Pero ya, como vamos a entrar, mejor me espero poquito, ¿no? Vamos a usar estas dos tablas. 15 segundos para entrar. 15 segundos para entrar. Y tenemos al aire. Estamos regresando a Solo Negocio Radio en la estación 1300 de amplitud modulada de Radio Mexicana, de Radiorama. Y bueno, pues seguimos en redes sociales distribuyendo esta videoconferencia. Educación.
Usted dirá, bueno, está la pantalla en México. No, educación, hablemos de educación. Este lunes pasado entraron 30 millones de estudiantes del Sistema Educativo Nacional. ¿Y qué es el Sistema Educativo Nacional? Bueno, pues el Sistema Educativo Nacional va a comprender desde estas guarderías, no las guarderías, los kinders, las primarias, la secundaria, las prepas y las universidades. Aunque las universidades públicas son autónomas y las privadas son independientes, son privadas, pues el contexto es que todas arrancaron simultáneo. No siempre pasa, ¿verdad? Pero aquí el tema en concreto es que tenemos 30 millones de personas en el Sistema Educativo Nacional. No tengo el dato aquí desagregado. Traté de hacerme tiempo para buscárselo, pero seguro que no lo encontré. ¿De cuántos niños van a la escuela privada y a la escuela pública? Y seguramente Educación Estatal lo tendrá. Y sería interesante, se lo voy a plantear a Emanuel y a Luis, Enrique, a ver si quieren que hagamos esa entrevista, porque sería interesante que lo diga con el tema de educación. Mire, la ONU publicó hace unas semanas, ¿no?, el tema de que esta generación, en el año que te toque estar en la escuela, está corriendo un riesgo de degradación en sus conocimientos y en su construcción de capital humano exuberante. Y habló la ONU en el planeta, ¿eh? O sea, no habló la ONU de México. Porque, pues, muchos países en la cuarentena han decidido continuarlo. Y yo entiendo que los vulnerables tienden a ser los adultos mayores y gente con determinadas enfermedades o comorbilidades. Pero también los niños tienden a estar un poco más débiles en cierto aspecto para infectarse, no para enfermarse gravemente, pero sí para infectarse. Entonces, vas ante un contexto donde con sensatez poca gente va a querer que sus hijos vayan a la escuela físicamente. Para colmo, la Secretaría de Educación Pública hace unas semanas anunciaba, ¿no? Pues no, en agosto entramos, no hay bronca. Y me digo semanas porque era a principios de junio. Y yo recuerdo a Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, decir, sí, no, pues para agosto entramos a la escuela, no hay bronca. Y luego hablaban en las escuelas privadas, no, vamos a tener lunes, miércoles y viernes unos niños y el jueves, viernes y sábado otros niños. Ya, pues inventaban sus sueños guajiros de que iban a regresar a clases. Y lo sostienen porque creen que en enero vamos a regresar a clases, pero no vamos a regresar a clases, ¿no? Eso no va a pasar. Mire, saqué esta tabla. O sea, este indicador de 30 millones de niños en el sistema educativo, le reitero, no sé cuántos son en la escuela privada. Está el tema de calidad, a ver si alcanzo en el segmento, porque quiero cerrar también con temas jurídicos de empresa. Acá INEGI me dice que para 2015, el 30.4% de la población que tiene 3 años o más asistía a la escuela. Bueno, mi extrapolación apostando a que el censo 2020 va a arrojar que va a haber 130 millones de mexicanos, quizá un poquito menos, pero redondeando a 130 millones, y Juárez no va a cambiar mucho su configuración demográfica y se quedaría en 1.5 millones aproximado. 30 millones de estudiantes, vea usted en pantalla. Entonces, 30 millones de estudiantes de 130 millones de habitantes, hablaría que para Juárez el efecto sería de 346 mil estudiantes. De nuevo, habría que reiterar pues esto no tiene validez estadística porque uno, estoy apostando a la ¿cómo se llama esta cosa? Estadística cruzada cuando son datos diversos, ¿no? O sea, en agosto de 2020 hay 30 millones de estudiantes entrando al sistema. La estimación de censo 2020, que no se va a acabar hasta el próximo año, es de 130 millones de mexicanos. Entonces, no hay manera de cruzar los datos, ¿sí?, estadísticamente con validez. Mi estimación para Juárez también se basa en 2010 y que no hay una demografía creciente tan fuerte, pero igual me equivoco. Entonces, pues, de nuevo, no tiene validez estadística mi argumento, pero tiene valor de tendencia, de comprender de tendencia lo que voy a decirles. Entonces, 346 mil personas en Ciudad Juárez van a la escuela, ¿no? Entraron a la escuela. Esa es mi apuesta. De nuevo, a reiterar por educación, y eso, Educación truena este argumento, ¿no?
El IFETEL, estuve tratando de descargar base de datos de IFETEL, pero es un desastre su página, es espantosa, necesitamos que la corrijan ayer. Entonces, viendo ciertos datos, porque educación los dos viven entre privada y pública, en función de que los niños de escuela pública van a la tele a ver sus clases, y los de escuela privada van, creo yo, a todo, en prácticamente todas las escuelas privadas, a aplicaciones tipo Google Meet, Zoom, Teams, entre otras, para tomar sus clases. Entonces, por ejemplo, hogares con computadora, como proporcionalmente total de los hogares, por ejemplo, tenemos 44.3% de la población. Conexión a internet, 56.4%. Hogares con televisión, 92.5%. Entonces, voy a anclarme en ese 92.5%, suponiendo sin conceder que todos los estudiantes tomaran su clase en la televisión. O sea, no hubiera privadas, pues. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Una perspectiva de cuánta gente no tiene televisión, o sea, el 7.5%, ¿no? En Juárez, 112.500 personas no tienen televisión, del 1.5 millones. En México, el dato no está, de nuevo, bien estructurado estadísticamente, pero más o menos 9.700.000 personas no tienen televisión de los 130 millones de mexicanos que somos. Este dato habla de hogares. Entonces, un hogar no es un individuo. Y nuestros hogares son como de 2.1 miembros, 2.3 miembros, una cosa así. No, no llegamos como a los 3, creo yo. Pero no tengo el dato aquí a la mano para cotejarlo, ¿no? Entonces, usando este dato, que no es aplicable a los 130 millones mexicanos estadísticamente con validez, pero como es el único dato que tengo a la mano, vamos a ir sin tele, 112, ¿sí? Entonces, de los 346 que equiparan a los al 1.5 millones, 112 sin tele, ¿cuánto es, en una simplista regla de 3, los que estudian, ¿no? Entonces, voy a multiplicar estos 112 por estos, entre 1.5 millones, y me va a decir, pues me equivoqué, ¿por qué? Con paréntesis para que no diga conflicto. Me va a decir la estimación de niños que no tienen televisión. 25.000 niños, 25.962 para ser precisos, de Ciudad Juárez, que técnicamente, según mis cálculos, no válidos estadísticamente, pero no perdidos en la realidad de lo que ocurre en nuestro país, tienden a tener un conflicto de no tener una televisión para tomar sus clases, suponiendo que incluso estuvieran inscritos en la escuela, porque también hay que saber que hay niños que no están inscritos en la escuela porque la pobreza extrema y la lejanía de las escuelas y cosas de ese tipo, y una ciudad tan dispersa y conflictiva como Juárez, pues clavado es algo que pudiera estar pasando, ¿no? 26.000 niños, ¿no? Tendencia. Poco menos del 10%, o sea, el 7.5% de los estudiantes. Truncados sus estudios si es que estaban en la escuela. De nuevo, habrá que hacer los cotejos estadísticos adecuados para decir, ok, ¿cuántos no estaban y de por sí no tenían educación, ¿no? Y bueno, pues la evaluación de decir, oye, pues vamos a regalarles pantallas como el sexenio pasado, ¿no? Pero el riesgo de que vayan y se vendan, ¿no? O yo qué sé. En el país, 2.250.000 niños no tienen televisión, según mis estos números chafonamente armados en este momento que argumento esto. Y entonces, pues ahí un tema de sacrificio de largo plazo del capital humano, ¿no? O sea, ya quitemos la idea del tema de ponerme dramático en función de pobrecitos niños y en la individualidad de ellos. Pensémoslo fríamente, piénselo como negocios. 2.2 millones de personas en el país sin educación. Crecerán este año y medio y probablemente más porque quizá ni siquiera estaban en la escuela, ¿no? ¿Y dónde está la política pública para resolver esto? No existe. ¿Por qué? ¿A quién carajos le importa, no? Ni votan, tan chiquitos, ¿no? Bueno,
Ahora me voy a los que sí están recibiendo su educación. Y de nuevo, entiendo que de estos 30 millones de jóvenes en educación y 246.154, según mi regla de 3 contra población estimada de Juárez, entiendo que algunos están en escuela privada, pero la mayoría están en escuela pública. Y la calidad, y aquí entra una preocupación bien grave, ¿no? Me comentaba una amistad que iba a cambiar a su hijo a la escuela pública, porque en la escuela privada pues les querían cobrar lo mismo y cobrar materiales, cosas ridículas, ¿no? Cobrar materiales y cobrar eventos que no van a ocurrir y unas cosas así de extremo abuso mercantilista que también ameritan otro programa para discutir, ¿no? Por un modelo de negocios bastante pésimo y mal manejado por las escuelas privadas. Entonces, en esa consideración, terminó dejándolo en la escuela privada de cualquier forma, ¿no? Compró una computadora y ya, pues ahí están tus clases, ¿no? Que aparentemente sí han mejorado respecto a lo que hicieron entre mayo, abril y mayo del año pasado, de este año, perdón, con la cuarentena. Pero sucede que prende la tele y me dice, oye, los materiales educativos son tomar videitos de YouTube o grabaciones y casi casi te pone a Plaza Sésamo a darte clases. Y mire que Plaza Sésamo no es mala para dar clases, pero tenemos, creo que son 2 millones de profesores en el país que bien podrían estar grabando varios de ellos todo el material que se requiera todo el año, desde junio, que ya sabíamos que no íbamos a regresar a clases en agosto, aunque Moctezuma Barragán ilusionara al universo pensando que sí, y López-Gatell, pues ya sabemos que no va a pasar y que la vacuna va a llegar en diciembre y se va a promover en todo el país hasta julio del próximo año, y el próximo semestre tampoco van a regresar a los niños a la escuela porque sería irracional mandarlos a la escuela para que se enfermen de COVID. Entonces, yo creo que sería hora que ya se pusieran las pilas a hacer sus propios programas y no estén copiando programas que además, por derechos de autor, en una de esas recibimos una mega demanda nacional a nuestro gobierno por los derechos de autor de esas personas que hicieron esos videitos que están pasando en televisión abierta. Eso es absurdo. No les están dando clases, les están poniendo videitos. Digo, la gente no tiene internet, la gente de menores recursos, y obviamente pues es una accesibilidad tener información, pero no es una educación formal. Y entonces, vuelvo al tema de la ONU, claro que hace un año y medio perdido en el sistema educativo nacional y en la construcción del capital humano de nuestro país. O sea, es ridículo lo que está pasando. Es impresionantemente fuera de lugar la irresponsabilidad de la Secretaría de Educación Pública Federal y lo que le compete a la estatal y a todos los profesores de la educación pública que estén poniendo videítos youtuberos, literalmente, para educar a nuestros niños. O sea, es impresionantemente ridículo. Voy a corte, regreso, y nos vamos a ir con otro tema en el regreso, en el retorno del corte. Volvemos. Bueno, le digo, es impresionante. O sea, de nuevo, estos números que están en la pantalla quizá no estén correctos. Pero sí hay gente que se está quedando sin la educación en función de no tener acceso a la televisión y los que están en privada no tener acceso a la computadora o quizá ya se hayan transicionado a pública, ¿no? Dos, la calidad es crucial. Si la calidad presencial es terrible y los exámenes de PISA que nos hacen comparativos OCDE para efectos de verificar cómo va el sistema educativo nacional están en la calle de la amargura cuando los hacen cuando son presenciales. Imagínense si nos hacen un PISA en julio del próximo año. Pues vamos a estar pisadotes, ¿no? O sea, es ridículo lo que está pasando con el sistema educativo nacional y no veo un legislador levantar la mano. Todos están preocupando por los videos y los chismes y la grilla barata con la que se constituye toda la discusión nacional. Es ridículo. Es ridículo. Estamos sacrificando nuestro futuro. Estamos aniquilando nuestro futuro. Recordemos que tenemos un bono demográfico envejeciendo. Somos parte de nuestras generaciones hasta los 20 años de edad, 22 años de edad, los que estén recién egresados, noventeros, vamos a decir, nacidos. Somos generaciones que vamos a empezar a envejecer. Muy pocos van a tener acceso a una pensión, punto. Y luego otros que sí tengan acceso a la pensión, a una que sea digna, punto, ¿no? Y cada vez nuestras generaciones van teniendo menos hijos. Por lo tanto, va a haber menos población activamente laborando
para resarcir el problema. Y encima, mal educada, carajo, no, pues queremos suicidarnos hacia adelante. 15 segundos para entrar, ya en cosa de segundos estamos por volver. Y ya, me quito de este tema, regresamos a Solo Negocio Radio, porque es un coraje el que tengo impresionante. Realmente es fuera de lugar lo que está pasando con el sistema educativo. Fuera de lugar completamente. Se me fue la pantalla porque estoy buscando el PDF. En serio, es impresionantemente irresponsable lo que está pasando en el sistema educativo nacional. Y todo es culpa de nosotros, los mexicanos, todos. Tengamos o no tengamos hijos, tengamos poder de decisión en la Secretaría de Educación o no, nadie le está exigiendo a la Presidencia de la República, al gobernador del estado, que el sistema educativo sirva para un carajo mínimo. Nuestro futuro está en grave riesgo, pero en fin. Vámonos a NADE, derecho de empresa, radar legislativo. Nos vamos con el derecho administrativo, senador Erubiel Ávila Villegas, galardonado con el premio Erubiel Ávila Villegas y ex gobernador del Instituto Erubiel Ávila Villegas. Híjole, este hombre pobre. Mejor ni leo su iniciativa, no voy a hacer que me dé más coraje. Derecho ambiental, diputado Juan Martín Espinosa Cárdenas de Movimiento Ciudadano. Decreto que busca promover modificación de Ley Orgánica de Administración Pública Federal para prever expedir a las personas físicas o morales la certificación de empresas ecológicamente responsables. O sea, otra certificación más, otra regulación más. Digo, no está mal certificarse en temas particulares. Ambiental no me sonaría de locos. Si la certificación sirve para algo, si nomás es para que recauden o para un premiecito tipo así, pongo mi diploma y cosas de esas, no inventen tonterías. Si esto me va a permitir quitarme trabas regulatorias, costos determinados en proceso de cumplimiento ambiental o algún tipo de declaración que tengas que enterar a Profepa o a la entidad que corresponda, algún tipo de prórroga en dato, en entero de informativas o lo que sea, pues órale va, pero no inventes nada más de certificaciones por inventar, pues nomás es puro costo para las empresas rentistas, no terminan de entender nada de economía los legisladores, ¿no? Diputado Jacobo David Cheja Alfaro, Movimiento Ciudadano, promueve modificaciones en Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos y Ley General de Protección al Consumidor y tiene objetivo regular la minería urbana, definida como actividad mediante la cual se aprovechan productos electrónicos desechados, buscando lo reutilizable o valioso de los mismos mediante el reciclaje. Otra, ¿no? Los legisladores quieren legislar todo. Y es porque nunca han leído, no sé, a Kelsen, a Bobbio, o no sé, algún libro de algo, ¿no? En función de entender la historia, ¿no? Que en el siglo XIX, posterior a la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa, ya la entrada en vigor del nuevo imperio, a la postre liderado por Napoleón Bonaparte, pero que en su caso la Asamblea tomó la determinación de crear el Código Napoleónico, el Código Civil, ¿no? Y que hizo un megalibrote, una Biblia gigante de Código Civil, con el propósito de regular todas las relaciones sociales de todos los franceses. Y a los pocos años se dan cuenta, hijo, está terrible, ¿no? Porque la sociedad evoluciona, cambian las cosas, y ya, hijo, esto no está regulado, ¿cómo lo sanciono? Y entonces la exégesis, le llamamos en derecho, pues es infuncional. Y entonces, oye, el reciclaje es un acto, en principio, económico. Y no todo mundo lo hace, algunos sí, no todo mundo destina desecho adecuado a donde corresponde, pero este hombre, vamos a hacer una ley de reciclaje que sea fuerza. Ok, ¿hay recursos para hacerle eficaz? ¿O nomás vas a plantearlo como un elemento de minería urbana, también poniéndole algún tipo de concepto ahí medio sangronzón, y digo, sobreregular la economía, hacer leyes para todo? De nuevo, fuera de lugar. O sea, nada más hagan alguna serie de incentivos fiscales y la gente se pone a reciclar. Es mucho más funcional. Sobre todo al nivel empresarial, que es donde más basura tóxica se desarrolla.
en los hogares se desarrolla la basura no tóxica, la basura orgánica, vamos a pensar. Y ahí le toca a los municipios, no al Senado estar haciendo ninguna modificación legal de nada. Anticorrupción y cumplimiento corporativo. Comisión Permanente, diputada Marta Patricia Ramírez Lucero, Morena. Plantea modificaciones de Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 5. ¿Cuál es el propósito de incluir dentro del régimen de responsabilidades administrativas a los llamados consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado y las entidades? Eso me parece súper sensato y me parece fuera de lugar que no lo haya incluido antes, pero habrá razones que podríamos disputar con quienes construyeron esas empresas productivas del Estado antes paraestatales, ¿no? O sea, pones con los consejeros independientes como con el proceso de gobierno corporativo, lo cual es extraordinariamente importante que estén. O sea, no son gente del gobierno, pero opinan y toman decisiones. Tienen un voto dentro del Consejo de Administración de cada una de estas paraestatales o empresas productivas del Estado, pero no tienen una equiparación en el tratamiento de sus responsabilidades administrativas. Y obviamente, al tener el poder de información de lo que ocurre en estas empresas, pues, está cañón, ¿no? El problema, habrá que ver, es la naturaleza de la legislación, porque si no son empleados del gobierno, pues, podrían zafarse esto de manera fácil constitucionalmente, entonces habría que ver si tendrían que tener una regulación propia, ¿no? Pero esa, pues, no me parece nada mal. Otra propuesta, bueno, son las iniciativas de ley y propuestas. Beatriz Robles Gutiérrez y Jorge Luis Montes Nieves de Morena exhorta al gobernador de Querétaro, solicite licencia para que concluya las investigaciones por sus sobornos. Ay, todos los chismes de estos tipos, ¿no? También más propuestas, no, las propuestas no las leo. Competencia económica, iniciativa de Casimiro Méndez Ortiz de Morena, en que tiene por objeto en la Ley General de Educación incorporar planes de estudio de la materia de vida saludable y prohibir venta de alimentos y bebidas y golosinas no nutritivas dentro de planteles escolares de educación básica y media superior. Según yo, ya estaban prohibidos, ¿no? El tema de la materia me parece excelente. Y aquí entra un tema bien importante en materia de educación. Digo, sobre todo volviendo a la crítica que hice ahorita en el segmento pasado de lo terrible de la calidad de la educación en nuestro país, y ahora con la televisión peor, porque no están haciendo un carajo por educar a nadie, ¿no? Punto. Pero bueno, ya no me voy a distraer con eso. El estudio de la materia de vida saludable, muchas veces dicen en los sistemas educativos, es que no metas tantas clases porque no caben en el tiempo de, no sé, 8 de la mañana, 2 de la tarde que vayan los niños a la escuela, ¿no? Y yo puedo pensar, bueno, ¿y por qué tienen que ir de 8 a 2? ¿Por qué no 8 a 4, 8 a 6, 8 a 8? Yo qué sé. En función de, quizás estén mejor en la escuela que en sus hogares, en muchos de los casos, sobre todo en materia de alimentación. Y en función de, se trata de calidad, no de cantidad. O sea, no me interesa que estén 12 horas los niños en la escuela. Me interesa que tengan una educación de calidad, que acrecente el capital humano. Y entonces, si vamos a pichicatear por las horas en cantidad la calidad, pues entonces, y por pichicatear, a quienes no sean de Juárez, si es que es de Juárez la palabra, pues es así como que ahorrarte, ¿no?, las horas. En materia constitucional y de amparo, las iniciativas en Ricardo Monreal Ávila de Morena, modificaciones 65, 68 y 70 de la Constitución para regular el uso de tecnologías de la información y comunicación en la actividad legislativa, proponiendo establecer que el proceso de estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que desean remitidas a las cámaras podrá incorporar el uso de medios de tecnología para la información y comunicación, garantizando que los procesos que se lleven a cabo a través del uso de estos medios y tecnologías tengan principios de certeza, legalidad, confiabilidad, eficacia, transparencia y máxima publicidad. Miren, este es el tipo de cosas que yo no entiendo. ¿Por qué no entienden ellos? Desde marzo están tomando determinaciones electrónicas e hicieron seguramente los acuerdos conducentes para validar las sesiones de Zoom y todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué quieren poner todo en la Constitución, carajo? O sea, la Constitución tiene que ser una norma reguladora central de la que emanan todas las normas reguladoras, incluso en las jerarquías más bajas. No tiene que ser un documento que incluya todas las leyes del país en un mismo documento. O sea, no se necesita poner tanto. No sé, cuando hicieron la modificación constitucional de los artículos que corresponden a cuestiones electorales, pues es como un librito en el 38, 39, 40 de la Constitución, ¿no? Las regulaciones del 27, del 3, artículos gigantes que dices, oye, pues si lo que quieres decir en el 3 es que la educación sea gratuita, laica y generalizada y obligatoria para todos, pues ya nomás con las palabras y un párrafo, ¿no? Si lo que necesitas decir es que el subsuelo de la nación es de la nación
y que podrá cederse a iniciativa privada bajo ciertas regulaciones, no tiene que ponerlo en la Constitución. Y entonces ahora, o sea, cuando hizo una Constitución, no sé, se me ocurre allá en 1917 que se pone de acuerdo, oye, vamos a una Constitución, ah, pues cópiate del 57. Ah, bueno, ¿qué hizo en el 57? Pues cuando hizo Benito Juárez la del 57 y Lerdo Tejada y toda esa gente que se pusieron a narrar, decían, oye, pues ¿cómo van a hacer la toma de decisiones? No, pues aquí nos juntamos, pues un voto cada quien y el quórum es de tantos y bla, bla, bla. Muy bien. Pero el fondo era cuando levanta cada quien la mano y qué temas deciden. No decir si era por presencial o en un edificio específico en la Ciudad de México o un congreso itinerante o por Zoom porque pues, no sabían que iba a existir o el día de mañana por videoconferencia corporal tridimensional. O sea, ¿qué carajos tiene que ver con la Constitución? Eso sea Monreal. Deje de perder tiempo, por favor. ¿En serio deje de perder tiempo? ¿Cuándo hace su trabajo? Le acabo de decir un tip, por ejemplo, materia de educación. Carajo, pónganse las pilas. Y sé que es un tema del Ejecutivo, no del Legislativo, pero ahí sí pueden meter la mano y decir, ¿qué onda con esto? ¿Qué pasa con esta calidad de educación que están dando en la televisión, no? Bueno, más propuestas, ¿no? Iniciativas. Carlos Javier Lamarque Cano, parlamentario Morena, propone que la tarifa 1F se implemente en todo el territorio nacional, tomando en consideración el gran porcentaje de municipios que a nivel nacional se encuentran en situación de pobreza y con ello avanzar de manera sustantiva para equidad social. Miren, es una propuesta de tinte, he estado viendo con Coparmex estos eventos de comunismo y demás, de tinte comunista, ¿no? Todos iguales, todos estamos pobres. Pues está bien, está, bueno, está mal, pero está bien. En un escenario pandémico recesivo, digo, yo no sé si tenga que ser por ley de nuevo, pero un acuerdo debería ser, todos flat, paguen lo menos o no paguen los servicios públicos y luego ya vemos cómo nos desquitamos, ¿no? Pero en medio de una recesión, están llegando los recibos de electricidad aquí en Ciudad Juárez. Absurdos. A mí la persona no me ha llegado así, pero he visto recibos que dices, carajo, pues, ¿qué hicieron, no? Y no hay consideración alguna. La más mínima consideración. Todo sobreregulado, todo trabado, en fin. Ya se me acabó el tiempo para el programa. Estos documentos ya están ahí, se los dejo en redes, el textito que va. Y con ello pueda haber la información que corresponde, ¿no? Anuncios mañana UTEC y el viernes IMEF. Vamos a profundizar el tema de educación, es importante. Hay varios otros aspectos que tratar, pero ya le comentaré más adelante qué onda. Muchas gracias por su atención, que la pase excelente. Muchas gracias, Arturo, en cabina. Y bueno, pues nos escuchamos mañana a 4 de la tarde aquí en Solo Negocios Radio. Pásela súper bien.